buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es el curso que CEDECAP Quetzaltenango, CEDECAP Guatemala, les traen a ustedes por medio de esto que es redes sociales, Facebook. Bueno, y bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos una formulación bien exquisita, un pan gourmet que es originario de nuestra hermana república de República Dominicana. ¿Sí? Esta formulación, el día de hoy van a ver ustedes un pan exquisito, un pan que lleva ingredientes extras, aparte de lo que se utiliza para lo que es el pan. Son ingredientes gourmet, ¿sí? Esto, como dirían los chefs que están en los restaurantes, sería un pan de autor, diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí ya le toca a usted jugar con los distintos ingredientes adicionales que le puede agregar a su masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué harina vamos a utilizar el día de hoy? A ver, quiero que me contesten ustedes el día de hoy qué harina vamos a utilizar, y les voy a dejar el chivo aquí, ahorita. Así es nuestra harina que vamos a, solo para que vean qué fuerzas tengo, vamos a. La harina dura, ¿sí? Exacto, es una de nuestras harinas especiales, es la harina dura, sol dura. Tenemos por acá, tenemos lo que es Virgen de Covadonga y Gold Medal, ¿sí? Gold Medal. Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy sobre nuestras, ¿qué es lo que usted hace para que sus productos estén bien protegidos y hablando de BPMs, que estén todo esto, ¿verdad? El día de hoy, ustedes me ven, estoy con careta. La verdad que hice una prueba con la mascarilla, pero miren, no se oyó nada. No, ustedes no me hubieran podido oír, y en algún momento la careta es lo que más está a la mano, ¿verdad? Y es lo que estamos protegiéndonos. Definitivamente, para el panadero, trabajar con careta, trabajar con mascarilla, es un poco, ahí sí que no tenemos esa movilidad, se podría decir, esa movilidad que tenemos, y estamos en constante movimiento, estamos sudando en algún momento, estamos, no, tal vez no sudando, pero sí acalorados, ¿verdad? Estamos con el horno puesto y todo, y esto se nos puede empañar. Por ejemplo, cuando yo tenía la careta, cuando yo tenía la mascarilla, ¿qué pasaba? Que quiera o no, saca aire caliente, digamos, y se empañan mis lentes. En el caso, ustedes ven que yo utilizo lentes, se empañan completamente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esta situación, ¿verdad? Entonces, pero ustedes, a la hora de estar haciendo sus productos, pan, pasteles y todo, por favor, BPM, buenas prácticas de manufactura, y eso nosotros acá en CEDECAP se los hemos enseñado siempre que tenemos que tener buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con nuestra fórmula. Vamos a hacer una masa, y vamos a ver aquí los distintos ingredientes que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a utilizar agua, harina dura, sal, azúcar, agua, huevos,
margarina, leche en polvo, levadura, aceite para después de la masa, margarina industrial para empastar. Algo muy importante con la formulación es lo siguiente. La harina dura puede ser Gold Medal, Virgen de Covadonga o El Sol Dura. Estas serían, la formulación está diseñada para esto, ¿verdad? Vamos a utilizar, el día de hoy vamos a estar haciendo 2 libras. Es la prueba que vamos a estar haciendo hoy con ustedes, 2 libras. Sal, vamos a estar utilizando 0.6 onzas de sales, un poquito arriba de la media onza. Azúcar, vamos a estar utilizando 3 onzas y media, es el 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra formulación es semidulce, se podría decir. Ya un 14% de azúcar ya es una cantidad considerable. Y sí pudiéramos decir que es semidulce el pan que vamos a estar haciendo el día de hoy. Agua, tenemos el 35%, 11 onzas de agua. Huevo, tenemos 5.5, el 18%. O sea, esto quiere decir que nuestro pan está enriquecido. ¿Por qué? Porque lleva huevo también, ¿verdad? Margarina, el 14%, 4.5 onzas, lleva una cantidad considerable de grasa, ¿verdad? En este caso margarina, o si usted prefiere, mantequilla, pero la margarina es mucho más económica que la mantequilla, pero usted tiene la última palabra. Leche en polvo, vamos a estar trabajando leche en polvo con el 3%, es una onza. Levadura, una onza también de levadura, el 3%. Aceite para después de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo van a ver. Esto no va dentro de la masa, sino que nos va a ayudar a formar el pan luego de que la masa esté lista, ¿verdad? Bueno, margarina industrial para empastar. También esto no va dentro de la masa, sino vamos a hacer un empaste después de lo que es la masa, ¿verdad? Entonces, ahí está la formulación. Para que le den un vistazo al procedimiento, pesar correctamente los ingredientes, disolver azúcar, huevo, agua, margarina y sal, agregar leche y levadura, amasar de 10 a 12 minutos. Lo vamos a hacer a máquina, lo vamos a hacer a máquina y bueno, vamos a estar ahí con viendo en este caso la batidora. Vamos después de dejar, después de sacarlo de la masa, de la máquina, vamos a dejar reposar por 10 minutos. Extendemos la masa sobre la mesa de trabajo con un rodillo, empastamos con la margarina y estiramos la pasta a un grosor de 1 centímetro. ¿Sí? Agregamos aceite a la pasta antes de empezar a hacer los cortes. Y allí es donde está el aceite para después de la masa, decía, ¿verdad? Ahí ya van a ver ustedes. Vamos a tener ya preparado el relleno. Y lo colocamos a la pasta ya cortado en trocitos. Formamos en el molde deseado. Puede ser moldes de magdalena o moldes de cubilete, ¿verdad? Aquí es cuestión de gustos. Fermentamos en cámara por 45 a 60 minutos hasta que duplique su tamaño. Y listo, vamos a hornear a 180 grados centígrados. Les dejo con lo que es el relleno que vamos a estar utilizando. Jamón y salchicha, queso mozzarella, queso craft, cebolla, chile pimiento y los ingredientes para sazonar todo esto es orégano, albahaca, tomillo, ajo, sal y pimienta. Bueno, hay una infinidad de ingredientes para sazonar nuestro relleno del día de hoy. Bueno, vamos entonces con los ingredientes. Vamos a ir con los ingredientes y ya tenemos acá nuestra tazón de la batidora. Y vamos a hacer un paso a paso, ¿verdad? Vamos a hacer un paso a paso. Todos estamos
listos para empezar esta formulación. Y el día de hoy dice la fórmula. A ver, ¿qué dice? Vamos a agregar azúcar, sal, vamos a agregar huevo. Y lo estoy haciendo aquí afuera para que ustedes vean el proceso exactamente. Agua. Dice harina. Vamos a utilizar la harina. Bueno, primero vamos a disolver esto y lo vamos a hacer acá en la máquina. Importante también las medidas que ustedes puedan tener de prevención con las máquinas, ¿sí? Mucho ojo con esto de las máquinas. Y vamos a... Vamos a darle unos segundos antes de integrar lo que es mi harina y mi leche. Acá integré la leche en polvo. Ya saben, ingredientes secos van juntos. Y de una, vamos a agregarlo a nuestro tazón. El día de hoy, ¿por qué estoy usando la paleta? Estoy usando la paleta porque es una masa muy pequeña. Si utilizo el gancho, que es el que se utiliza, ¿qué va a pasar? Que el gancho no agarra la masa y entonces no la va a refinar. Entonces, por eso estoy utilizando lo que es la paleta de la batidora. Bueno, vamos a integrar la levadura. Y la grasa que es para la masa, no la grasa que es para el empaste. Esta es la grasa. Vamos a ver la margarina. Bueno, ya listo. Agregamos nuestra margarina. Y bueno, estamos ya prácticamente, ya integramos todos los ingredientes. Acá hay un poquito de huevito, se lo vamos a dejar caer. Y bueno, listo. Tenemos ya todos los ingredientes listos para lo que es nuestra masa. Y bueno, ¿cuántas personas nos están viendo? Vamos ahí, ya llevamos por las 250 personas por ahí. Algo muy importante es que usted comparta este video, un pan gourmet muy rico, vea. ¿Qué les puedo decir? Miren este panito, vean. Si ustedes pudieran percibir el olor, el aroma que tiene este pan, me dirían de una vez hagamos la degustación, ¿verdad? Pero, bueno, ya va a llegar la hora de la degustación. Es muy rica. Y les voy a presentar mis ingredientes adicionales. Ahorita vamos a ver qué ingredientes adicionales podemos utilizar, o nuestro relleno que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer el empaste también de nuestra margarina. Vamos a ponerle acá ya nuestra masa. Ahí está porosita. Le vamos a llevar a una velocidad de 2. De velocidad número 2, ¿qué quiere decir esto? Velocidad media, ¿sí? Entonces vamos a estar dándole ahí, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hay dudas o preguntas que me digan de una vez para poder nosotros contestarlas? Desde acá, CEDECAP Quetzaltenango, estamos acompañándole el día de hoy. Si usted ahorita se unió a la transmisión, estamos hablando de el pan Quimbo, un pan que es originario de República Dominicana. Y bueno, listos ahí, ¿verdad? Estamos ahí listos. Vamos a ver cuántas personas ya están en sintonía. Y el día de hoy
les comento, Michelle, Fernando, ¿quién más? Mauricio, que son los que me han estado acompañando, Selvin, el día de hoy no están con nosotros, lamentablemente, hoy estoy prácticamente solo, tenemos ahí ayuda de don Rosendo en cámaras, que si lo vieran parece astronauta ahí con todo lo que viene él, con los cuidados que se tienen que tener acá en CDCAP, ¿verdad? Al igual ahí está, también tenemos una de nuestras exalumnas, doña Patricia Celada, que nos está apoyando el día de hoy con lo que es el detrás de cámara, ¿verdad? Y apoyándonos con toda la logística, la preparación y todo esto, ¿verdad? Bien, tenemos ya ahí saludos a Candy Maldonado, Claudia, Claudia Miriam del Carmen Chabat. Miriam, de veras, es una fiel oyente y ahí sí que nos está viendo siempre, ¿verdad? Evelyn López dice buenos días, si no tuviera batidora, se puede hacer a mano, dice. Sí, se puede hacer a mano, ¿verdad? Vamos a darle suficiente amasado ahí a mano, ¿sí? Por favor, entonces, sí se puede hacer. Buenos días, dice Evelyn López. Entonces, Antonieta Carreto dice saludos, saludos, Antonieta, doña Antonieta. Bueno, Esperanza Mazariegos desde la Costa Sur nos está escuchando, ¿verdad? Nos está viendo. Doña Esperancita, saludos para usted, para toda su familia y haciendo allá las delicias porque, bueno, doña Esperancita ahí hace muy buenos pasteles, muy buenos panes, hasta comidas hace muy, muy ricas, ¿verdad? Rodolfo López dice, saludos, profe, dice. Juan Carlos, saludos para Juan Carlos, María Recinos, Glenda Ramírez nos está escuchando, ¿verdad? Y nos está viendo. Lilian Orrego dice, aquí está muy buena la señal, muy buena. Bueno, y acá con todo esto y con esta careta, ¿me escuchan ustedes? A ver, que me digan ahí, miren si lo escucho bien y todo, porque también eso es muy importante, ¿verdad? No usamos la mascarilla porque ahí sí no nos escuchaban mucho, mucho y sí se distorsionaba. Hicimos unas pruebas aquí de sonido antes de empezar el live y sí estaba un poco ahí mala la señal, ¿verdad? De lo que es el audio, dice. Sí se escucha, dice Diana Stephanie, muy bien, ¿verdad? Miriam del Carmen dice, ok, gracias, dice Juan Carlos Pereira, sí se escucha. Bueno, ahí hay muchas, están diciendo, muchas personas están diciendo que sí se escucha muy bien. Bueno, Claudia, Raimundo también, y excelente. Entonces, sí se escucha y estamos con todas las de la ley aquí cuidándonos. Y bueno, yo estoy aquí solito, pero igual nos estamos cuidando con todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestra masa. Vean, ya casi está, ya casi estamos. Tenemos que tener que elasticidad. Elasticidad es lo que vamos buscando en una masa. Vamos a darle un segundo más, un minutito más en lo que seguimos platicando con ustedes. Rosita Torres, Juan Carlos Pereira. Ah, bueno, hasta la batidora se escucha, dice. Bueno, es que nuestro ingeniero de sonido tiene muy buenas máquinas ahí y todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos listos y estamos bien con el sonido. Sí se escucha muy bien, dice Antonieta. Patricia Castillo también está ahí dando. Y qué bueno que ustedes estén con nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Tenemos para el relleno. ¿Qué vamos a utilizar para el relleno? Vean, ¿qué es? Chile pimiento. Nuestro primer ingrediente, chile pimiento. ¿Sí? Vamos con chile pimiento. Nuestro segundo ingrediente vamos a utilizar para el relleno. Vamos a hacer ahorita el relleno, lo vamos a hacer en vivo para que ustedes vean.
¿Qué es? A ver, ¿quién me puede decir qué es? ¿Qué ingrediente es este? Mari Arzate dice, ¿por cuánto tiempo se debe batir? Bueno, dice la formulación de 10 a 12 minutos aproximadamente. Bueno, aquí va a depender de la... Va a depender de la masa, digamos, de la máquina, más que todo que de la masa, de la máquina, dice. Dice Luisa Fernanda de León, la cebolla, así es, la que nos hace llorar a todos, ¿verdad? La cebolla. Y vamos a venir, vamos a dejar nuestra masa reposando. ¿Sí? Y vamos a taparla con un nylon. Entonces acá, si usted puede hacer el bastón, un poquito de grasa. Y bueno, listo. Vamos a taparla con un nailecito, un nailito, una bolsita. Acá. Ok, la dejamos 10 minutos. Son las 10 y 20. A las 10 y media vamos a hacer el proceso. Mientras esos 10 minutos vamos a estar haciendo nuestro relleno, ¿sí? Chile, pimiento, cebolla, nos decía ahí. Ok, perfecto. ¿Qué otro ingrediente dice la formulación? Y es jamón. Bueno, en el caso de hoy aquí hay tres ingredientes. Es jamón, mortadela y lo que es salchicha. Imagínense toda esta cantidad de jamón, eso ala, le da muy buena, ¿verdad? ¿Qué ingrediente es este? Eso, jamón, dice Magdalena Ramírez, jamón, Antonieta Varilla, salchicha, dice. ¿Y este ingrediente? A ver, ¿quién me dice qué es? A ver, vamos a ver, un premio para que me diga ese ingrediente amarillito, ¿qué puede ser? Para nuestro relleno, por ahí van a salir, bueno, listo. Queso, dice Karin Recino, dice queso, muy bien Karin. 100 puntos para Karin. Y este es el sartén con el que vamos a freír nuestro chile pimiento y nuestra cebolla. A mí me gusta no colocarlo a la masa crudo. A mí me gusta sazonarlo, saltearlo un poco. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos vamos a ir a la estufa. ¿Listo? Nos hablaba la formulación de aceite para después de la masa. Vamos a agarrar un poco de ese aceite para hacer nuestra fritura. ¿Sí? Y bueno, vamos a freír nuestros ingredientes. Lo vamos a hacer, pudieran hacerlo ustedes por separado, la cebolla primero, después de la cebolla, el chile pimiento por separado, pero el día de hoy lo vamos a hacer junto. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. Solo recuérdense que tenemos que agregar esto prácticamente frío, pero el día de hoy, por cuestiones de tiempo, y estamos para que ustedes puedan ver el proceso de cómo hacer nuestro relleno, lo estamos haciendo en vivo. Vamos a agregar un poco de orégano. Vamos a agregarle ahí bastante. Vamos a agregarle también un poco de albahaca. Bueno, ya suena eso, qué rico se ve cuando suena. Bueno, ahí está todo con
estamos, ahí estamos. Vamos a hacer entonces nuestro rellenito. Algo muy importante, aplicarle sal y pimienta. Bueno, la salita. Otro poco de salita. Y la pimienta, ¿verdad? Es solo medio cristalizarlo. Y bueno, listo. Y vamos a agregar nuestro chile pimiento. De una vez. Todo esto que estoy haciendo ustedes ya es a discreción. Ustedes saben cómo sazonar ahí el este relleno, vean. Ay, qué rico se ve. Ya huele bien. Eso, muy bien, vamos a ver quiénes vamos a saludar, a seguir saludando. Ángel Gómez dice saludos desde Quiché, Ángel. Rosita Torres dice, junto sabe mejor, sueltos todos los sabores. Dice, bueno, es cuestión de gustos, ¿verdad? A mí me gusta juntarlos para que esto ya le echamos un poco de ajo, cebolla, sal. Pimienta y bueno, de todo ahí va, ¿verdad? Dice chef, Miriam del Carmen dice, chef, hasta aquí llega el olor, qué bueno va a quedar. Bueno, ese olor de veras, ya los que han venido aquí a CDCAP se pueden dar cuenta que acá este lugarcito se llena de esos olores ricos, a la gran que despiertan el hambre y por eso uno no se puede resistir el estar comiendo panito gourmet, como el pan Quimbo que hoy vamos a estar elaborando, ¿verdad? Entonces, saludos para Claudia Fernández, dice saludos desde Cobán, muy buen curso, felicitaciones, dice, bueno, ahí estamos, todo esto que hacemos es para que ustedes puedan innovar en sus panaderías. Bueno, esto también quedaría bien con, en una fiesta, usted le puede dar unos bocadillos ahí, puede hacer una mesa más o menos, miren, miren esta rueda de Chicago que está acá, miren, qué bonito, se ven ahí los panes Quimbos en estas de cupcake, ¿verdad? Vean, muy bonito, se los enseño para que vean que funciona para una mesa salada. Una mesa saladita, bueno, excelente, ¿verdad? Bueno, vamos a colocarlo acá para bajar temperatura. Vamos a estar colocándolo. Entonces así queda nuestro relleno. Muy bien, vamos entonces y le vamos a colocar acá lo que es el jamón no lo estoy friendo, esto sí va a ir crudo porque va a llevar la cocción en el horno, ¿verdad? Ahí, esto está quedando buenísimo, el olor que está, pero bárbaro, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vean esto. Y por último vamos a agregar unos quesos. Bueno, todavía estaba caliente. Esto lo ideal es colocárselo cuando está ya a temperatura más ambiente. Bueno, ya bajó la temperatura porque el jamón estaba frío, ¿verdad? Y nos falta un ingrediente acá. A ver, ¿qué ingrediente es este? Díganme. ¿Qué ingrediente? No es coco rallado, que conste.
Saludos para Silvia del Cid. Dice, buenos días, tengo una, ay, 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 se me fue, de los bagels que enseñó hace algunos días, se puede guardar congelados antes de hornear. Tenía una duda, antes, si no me equivoco, Silvia del Cid dice, buenos días, tengo una duda, de los bagels que enseñó hace algunos días, se puede guardar congelados antes de hornear. Para hacer ese proceso se necesita una formulación distinta y una, ¿qué podríamos decir? Un congelador, un ultra congelador de los buenos. Entonces yo preferiblemente le digo, mejor precózalos. ¿Qué quiere decir precocerlos? Hornéelos, pero no les dé el color, los saca, que se enfríen y los puede congelar para hacerle el segundo o ya a cocinarlos y que ya dé el color y que ya termine de la cocción. Eso sí, yo lo miraría más viable ahí, ¿verdad? Fabi García dice queso mozzarella, muy bien. Híjolas, hay varios que están contestando. Alejandra de Deras dice mozzarella, Hilda Juárez, mozzarella, Lilian Orrego, mozzarella, William Rosales, mozzarella. Muy bien, muy bien. De veras que todos están ahí prendidos y están en este live contestando las preguntas que el profe les está diciendo, ¿verdad? Y eso es bueno. Saludos para todos, de veras. Quisiera saludarlos a todos, pero de veras eso va pasando y se me van yendo algunos. Marilyn Isabel Mendiola dice, saludos desde Costa Rica. Eso, pura vida allá en Costa Rica. Saluditos para todos nuestros amigos de Costa Rica. Mari Andrade, queso mozzarella, dice. Cibrian Marleni, Fernando Pérez, Mauricio, algo así es. Saludos, dice. Bueno, estamos entonces y saludos para los creadores de este delicioso y rico pan, que son nuestros hermanos de la República Dominicana. Por allá tenemos muy buenos chefs en CDCAP República Dominicana. Ellos están también dando cursos y bueno. Para Carlos, para Rafa, para Iguela, para todos allá, ¿verdad? No tengo ahorita todos los nombres en la mente, pero bueno, bendiciones para todos ustedes allá en República Dominicana. Hay CDCAP en República Dominicana, hay en Costa Rica, hay en El Salvador, bueno, hay aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango, de donde hoy estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar nuestros quesos. Eso nos queda ahorita. Agregamos quesos. Y bueno, saludos ahí a todos acá en Quetzaltenango que nos están escuchando. Vean esto, qué rico se ve. Ya, esto se ve buenísimo. Sí, y vamos a agregar nuestro queso mozzarella. Yo creo que ya llevaron los 10 minutos de nuestra masa, pero no importa, ahí vamos a hacer el empaste. Esto es una, bueno, como les decía la semana pasada, formulaciones hay de una fórmula o de un pan. Hay miles de formulaciones y nosotros hoy, esta formulación es al estilo chapín, ¿verdad? Es un pan dominicano, pero al estilo super chivo, diríamos, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo acá en Chela. Ya lo hemos tropicalizado, hemos movido algunas cositas que acá en Guatemala nos gustan. Probablemente alguien le quiere aplicar aceitunas, bueno, y otros ingredientes que puedan haber, también es válido, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra masa lista y nuestro aceite para después de la masa. Entonces, dice la formulación que vamos a estirar con un bolillo, un bolillito,
que vamos a tener listo, ¿sí? Un bolillo, este, miren, lindo bolillo giratorio. Vamos a hacer el empaste. Tenemos acá un poco de harina. Vamos a un tanto de harina, nada más, solo para poder estirar. Y bueno, aquí estamos. Ya me siento yo envitrinado aquí con esta careta, de veras. Le vamos a ponerle a nuestras caretas un sistema de ventilación ahí para que, como cuando se empaña el de los carros, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí porque siempre hay un poco de incomodidad, pero bueno, aquí estamos tratando de nosotros de cumplir las normas de distanciamiento y todo lo que la ley indica. Muy bien. Acá tenemos nuestra... Esta es margarina normal. No es de hojaldre, es margarina normal. Es margarina que usted puede encontrar ahí en cualquier lado. Y hacemos el empaste. Aquí hicimos el empaste de esta forma, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Y dice que vamos a estirar a un grosor de 5 centímetros. Bueno, vamos a ir estirando. Y vamos a seguir saludando a Susi Figueroa. ¿Es masa hojaldre lo que está haciendo? Dice, no, no es masa hojaldre, es una masa de pan, pero se le hace un cierto empaste. Y bueno, ya van a ver ustedes para qué es el empaste. Esta es una masa que es muy rica, pero sí lleva grasa no apto para aquellos que están a dieta o para aquellos que están en situaciones de que quieran bajar de peso, ¿verdad? Pero un bocado de esto, con esto es suficiente ahí, ¿verdad? Pero se les va a antojar, ahí van a ver. Ustedes se les va a antojar esta receta y bueno, no se van a poder resistir porque es muy rica, es un pan gourmet. Bueno, yo creería que ahí está, con un cortapizza que vamos a estar utilizando. École, muy bien, gracias. Vamos a echar un poco de grasa abajo. Es aceite de oliva, ¿saben? O sea, no es del todo muy... Ok, perfecto, tenemos acá. Vamos a echarle arriba. ¿Qué margarina usó? Dice, es una margarina industrial normal. Normalita. Es una margarina industrial normal, dice Maga Chaclán, dice, se le echa levadura o polvo de hornear. La formulación dice levadura, ¿sí? Dice Roxy Fever, dice, XD, ¿se puede usar margarina para hojaldre? Sí se puede, sí, la verdad es que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede utilizar margarina de hojaldre. Si usted tiene, dele, pero no es como que lo que nos va
no es lo que necesitamos, ¿verdad? Ahí solo dice margarina, o sea, no hay problema que sea de hojaldre o no sea de hojaldre, ¿sí? Entonces, luego de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir y vamos a agarrar los cortes. Vamos a cortar, ¿sí? Vamos a echarle otro poquito. De hecho, lo que dice la fórmula aquí está, ¿verdad? Pero vamos a usar un poco menos. Y vamos a estar haciendo tiras. Vean. No le tengan miedo a la hora de que ustedes estar cortando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo y en vez de cortar recto, cortamos para un lado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer los cortes lo más parejo que se pueda. Muy bien, perfecto. Ahí estamos, ya vamos terminando. Y listos. Listo, dirían por ahí, ¿verdad? Hacemos los cuadritos. Y ahora de esta forma. Muy bien. Ahí vamos, miren. Va quedando cuadritos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar utilizando. Eso. A ver. ¿Alguien ya ha hecho este pan? ¿Pan Kimbo? Dice Rosita Torres, ¿se puede usar de otro aceite? Bueno, sí, si no tiene aceite de oliva extra virgen, puede utilizar aceite de cocina normal o aceite de canola o aceite de cualquiera, ¿verdad? De maíz, cualquier aceite, ¿sí? Acuérdense que esto es como la grasita es lo que le da el saborcito a esto, ¿verdad? Entonces, miren, acá tenemos, ya tenemos todo, lo pueden echar en un bol todo. O así como yo lo voy a hacer acá, ¿sí? Miren. Ok. Vamos a ir con un raspador, vamos a ir juntando todo. ¡Wow! ¡Qué delicioso! De veras que si ustedes pudieran ver el sabor, olfatear acá o percibir este, ¿verdad? De veras que quedarían impresionados, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a hacer esto. ¿Sí? Muy bien. Miren. Ok. Lo pueden hacer también en un recipiente, en un bol. Acá teníamos nosotros un bol, ¿sí? Podemos colocarlo ahí también. Pero bueno. Estamos viendo lo que es Pan Kimbo. Bienvenidos a los que se acaban de integrar. No tengan pena, la formulación queda, el video queda. Y miren, van a tener ustedes para una mesa, unas boquitas, un pan gourmet en un restaurante, en un... bueno, hay miles de formas donde podemos servir este pan. O simple y sencillamente ofrecérselo a los clientes en lo que es nuestras panaderías o pastelerías. Dice... Sola Rivera Magallón dice, qué curiosa la forma de preparación. Sí, la verdad es que es muy curiosa, pero miren, deliciosa, delicioso, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en otra cosa podríamos ponerlo en la amasadora y que se junte. Pero ahí es donde está el secreto. A la hora de nosotros enmoldar, esto queda de una forma que a la hora que usted lo parta, se parte solito y es para compartir de esa forma, ¿verdad? Y ya ustedes van a ver, muy bueno. Berenice Torres, interesante clase, dice Jolly de Marroquín. Qué curioso este pan, dice. Sí, muy curioso. De hecho, es un pan que va en molde. Entonces, ojo con eso. Ya nuestros moldes están listos por ahí. Listos, listos. Por ahí vamos a hacer cupcakes, vamos a hacer magdalenas, vamos a hacer, híjolas, de todo, ¿verdad? Vamos a preparar y ya nuestros moldes ya están listos. Dejémoslo acá en la mesa. Lo iba a meter en el bowl, pero no, dejémoslo en la mesa. ¿Sí? Y vamos a pesar. Vamos a pesar. Podemos hacer cepelines, ¿sí? Y esto le echamos manteca. Algo muy importante es engrasarlo bien. Yo, aparte de la grasa, le voy a poner un poco de esto aquí alrededor porque a veces sale y se pegan acá, ¿verdad? Entonces le pusimos un poco de grasa en aerosol, ¿verdad? Extra. ¿Por qué? Porque como esto lleva queso, lleva dos tipos de queso, mozzarella y kraft, lleva jamón y todo eso, a veces se pega dentro de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en 0 onzas y vamos a ir colocando, ¿verdad? Vean esto, se los voy a colocar ahí. Este aproximadamente va a llevar de 1 libra a 1.5 libras, va a depender del precio que ustedes lo den. Ya la cámara de fermentación lista. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Annalise Rodas dice, qué deliciosísimo, chef, ya me lo imaginé degustando el relleno. Se ve muy bien y está muy bueno esto. Y ya la degustación ya viene. Ya viene la degustación. Lo vamos a hacer de 18 onzas. Para que haya más y que podamos compartirle ahí a más personas esto que estamos haciendo el día de hoy. Vean. Mejor de 20, ¿verdad? ¿Qué dice don Rosendo? Está por acá y ahí levanta el pulgar. De 20 mejor, dice. Bueno, doña Pati, mil gracias ahí por estar apoyándonos el día de hoy. Miren esta magdalena. Algo muy importante con la magdalena es esto, que a veces se pega de acá. Y esta es una magdalena que tiene, de hecho, que es lisa, ¿verdad? Vamos a colocarle y vamos a darle acá, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, bueno, podemos utilizar este tipo de papel, que es papel parafinado o papel mantequilla, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces ya venimos acá. Y lo colocamos. Una magdalena digna de un buen almuerzo el día de hoy. Creo que esto vamos a almorzar aquí en CDCAP el día de hoy. Con una soda, bueno, iba a decir marca, pero no, no, ¿verdad? Una soda bien fría a elección de ustedes, ¿verdad? Puede ser clara, oscura, de sabor o bueno, ahí ustedes. Esta la vamos a hacer de 2 libras. Y bueno, listo, miren. Miren cómo quedó. Entonces el relleno va a ir quedando ni siquiera por dentro ni adentro, sino que en la masa, ¿verdad? Bueno, aquí está, miren esto. Listos, listos. Y para esto,
También, igualmente, los papeles ya vienen parafinados. ¿Qué es lo que pasa? Que también les voy a colocar un poco de grasa. Porque siempre se pega en el papel y es muy... ¿verdad? Entonces le estoy aplicando un poco de grasa ahí a nuestro capacillo, ¿verdad? Y acá sí vamos a hacerlo con la mano, un peso aproximadamente de 2 onzas. École, muy bien, 2 onzas, miren, cabal, 2 onzas. Cuatro onzas. Rosita Torres dice, bien fría, dice, bien, claro que sí, una bien fría, ¿verdad? ¿De qué es el relleno? Dicen por ahí. Bueno, el relleno está en la página, queda en el video. Lleva jamón, queso, quesos diría yo, porque son varios quesos. Son de dos tipos de queso. Lleva salchicha, chile pimiento. Bueno, ahí tal vez nos ayudan las mismas, los mismos alumnos que están por ahí. Démosle una respuesta ahí por escrito a nuestro compañero que de repente ahorita se empezó a ver el video y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Riquísimo, se ve buenísimo, dice Lourdes Marroquín. Está en la página, los ingredientes, jamón, salchicha, cebolla. Bueno, ahí está ella. Gracias, Lourdes, por contestarle ahí al compañero. Excelente. Y sí, queda en la página. No tengan pena. Si se perdieron la fórmula, queda en la página. Al terminar el video, digamos, el live, lo que vamos a hacer es que espere unos segundos y luego, bueno, ahí está ya Don Rosendo publica lo que es esta hermosa, rica, fácil de hacer receta. Muy bien, ahí estamos, ahí vamos. Miren, nos salieron una magdalena grande, un cepelín regular, y creo que nos van a salir más cupcakes acá. O por ahí otro cepelincito, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir bien. 17 onzas, tendrían que llegar a las 18, ahí estamos. Bueno, dice de Lupita SQ, dice, buenos días, siento haberme perdido el inicio, dice. Bueno, no tenga pena, Lupita, le queda esto en el Facebook y usted puede repetirlo y verlo cuantas veces guste, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Yo creo que nos va a salir más de la lata de cupcakes. Vamos a hacer tal vez otros cupcakes, pero por aparte. Lourdes Marroquín dice, de nada, eso, Lourdes, muchas gracias. Está ahí en la jugada, Lourdes. Muy bien, muy bien. Muy bien, tenemos, miren. Dice Ana Palacios, dice, chef, ¿por qué no se hace un sorteo? El regalo es lo que se está haciendo, claro, solo de Guatemala, porque a otros países es difícil de enviar el ganador, dice. El ganador paga el envío, lo excelente es probar lo que hace. Sugiero decir un número y así sería la dinámica. Eso, Ana Palacios. Puede ser. Bueno, podríamos ver esa dinámica, estar rifando ahí un cupcake. Yo creo que le va a salir más caro el pago del envío que el cupcake, ¿verdad? Lo interesante acá es que nosotros les estamos enseñando esto. Y cuando nosotros, lo que nos gustaría a nosotros más que, bueno, está bien hacer el sorteo, la dinámica para pasar ahí esto bonito. Pero lo interesante acá es que nosotros lo hagamos en casa. Yo ya les di los materiales, la fórmula y todo. Y mire, hagámoslo. Porque si yo le mando unos
se gana usted algo, pero lo mejor es de que usted haga una su magdalena, un su cepelín, sus 12, 15 cupcakes y tiene para vender, para regalar y para degustar, ¿verdad? Entonces, y va a probar, ¿verdad? Pero sí, lo vamos a vamos a ver si hacemos un sorteo. Lo del envío y todo eso se nos complica un poco. Pero si lo vienen a traer aquí a CDCAP, yo se los paso así, casi que así, ¿verdad? Por las cuestiones de que no podemos tener contacto con muchas personas y por el transporte y todo eso, es por eso que no lo hemos hecho. Pero sí podemos, ¿verdad? Y este restecito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar acá. De hecho, para que se hornee como un tipo pastelito pequeño, pero bueno, rico. Después de esto, de lo que estamos haciendo, viene lo que es la degustación, lo que estamos esperando, bueno, lo que yo estoy esperando, ¿verdad? De veras que estamos listos. Y ya se, por cuestiones de tiempo, esto ahora se va a fermentar. Se va a fermentar de 45 a 1 hora, ¿sí? Ahora, después de los 45 a 1 hora, lo que vamos a hacer es que ya ha doblado su tamaño, podemos venir y hornear. Aparte del horneo, pueden ustedes hacer una mezcla o un barniz de huevo o de leche, o huevo y leche. Y le echan y le colocan queso parmesano encimita. El queso parmesano, ya el barnicito acá, ya nosotros barnizamos unos ahí, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Venimos acá y vamos a lustrar. Ya se le está saliendo el jamón, ese jamón ya quiere que me lo coma, ¿verdad? Bueno, acá lustramos. Bueno, esto es para darle una mejor presentación a nuestra formulación de pan Kimbo en un horno de estufa. Sí necesita este huevito extra. ¿Por qué? Porque de esa forma va a dar color en la estufa, ¿verdad? En un horno de convección no hay problema. Se puede hacer incluso a unos momentos antes de salir del horno a darle esto, ¿verdad? Pero mejor acá, miren, poquito de queso parmesano, con esto es como la guinda del pastel, el queso parmesano, un olor, un aroma que ala. Aquí don Rosendo, yo creo que ya le dio hambre, y eso que desayunó muy bien, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, listo. Estamos, ¿verdad? Podemos irnos ya a lo que es la cámara de fermentación. ¿Cuánto dijimos de tiempo? Dice Stephanie STS, dice, ¿puede hacer una premezcla de pan blanco en lugar de agua? ¿Le agregas jugo de naranja? Ah, bueno, ese ya están respondiendo otras preguntas que por ahí están en eso. Y muchas gracias, de veras, porque entre ustedes se contestan, se ayudan. Y todo eso es muy, muy importante para nosotros, porque si yo tal vez no puedo contestar, ustedes se echan la manita ahí a todos los que estamos hoy viendo, ¿verdad? Estamos casi a 310 personas que están con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vamos a la cámara de fermentación, pero por arte de magia nosotros ya habíamos hecho adelantado para que ustedes vean cómo es que sale. Y nos vamos a la degustación. Bueno, vamos a la degustación. Vamos a ver qué nos viene por ahí, ¿verdad? Hicimos ya cupcakes,
Miren las magdalenas cómo salen, tan ricas, tan bonitas. Vean. Muy buenas, muy buenas. Todo esto es el queso y por eso es muy importante ponerle papel parafinado. Desmolden ya frías. Es mucho más seguro que se desmolde en frío, no en caliente. El queso en caliente está chicloso y no lo deja. Pero en frío ya no está de esa forma. Y bueno, podríamos decir que ya se deja desmoldar fácilmente, ¿verdad? Voy por mis guantes, ahorita vengo. Y vamos a dejarlos con la formulación un segundo para que puedan ustedes ver lo que la fórmula nos dice. Sí, ahí está la formulación en pantalla. Pueden ustedes darle un pantallazo ahí. Miren, buenísimo. Créanme que todo esto que estamos hoy dándole es en realidad muy, muy importante que ustedes puedan ahí hacer el paso a paso, el que puedan en algún momento todos esos detalles que nosotros hemos cuidado, que ustedes también lo tengan allá en casa, ¿verdad? Bueno, esa es nuestra formulación, lo que es el procedimiento. Ahí está, tomen el pantallazo. Y el relleno, huevo, jamón, salchicha, queso mozzarella, queso craft, cebolla. Bueno, y esto es al gusto, ustedes tienen que ir viendo qué es lo que les gusta ahí en el relleno. Bueno. Y nos vamos a desmoldar. Eso, muy bien. Recién salidito del horno. Y tenemos nuestros cupcakes, ¿verdad? Miren. Delicioso, delicioso, delicioso. Estos cupcakes. Bueno, me voy a quitar la careta. Uy, ya ahorita se suena en Dolby, zorrón, ¿verdad? La careta ya me la quité. Ya ustedes pueden oír ese otro el sonido. Miren, vamos a venir. Vean esto. Vean. ¡Hala, qué delicioso! ¡Qué rico, rico! Ahí sí que lo voy a degustar por ustedes, porque yo sé que ustedes están así como que quieren que degustemos. Y dice Daniel, dice, es harina dura de Covadonga. Dice, sí, es harina dura virgen de Covadonga. Alba Castillo dice, saludos para Alba Castillo. Daniel JX. Saludos para Daniel. Bueno, Siria, el sí, de eso no se vale, dice. Bueno, sí se vale. De veras que yo con mucha me estoy sacrificando acá por degustar esta riquísima, deliciosa receta de pan Kimbo. Salud. Qué bueno está. Muy rico, está caliente también. Delicioso, delicioso, de veras. Una delicia de pan.
Mil gracias a nuestros hermanos de República Dominicana. Por tener esta delicia de formulación. Y bueno, mira, qué rico. Y aquí ya no hay uno, dos, tres, cuatro. Como que ya se los degustaron por ahí los que andan por acá. No, no es cierto. Este del día, es la prueba de ayer fue solo 9 cupcakes, ¿verdad? Más los que tenemos acá. Bueno, mil gracias primero a Dios, porque sin Él no podríamos estar nosotros acá. A ustedes que desde casa nos escuchan siempre con todas las medidas de precaución, por favor. Estamos en una etapa, que esta enfermedad está todavía en el ambiente, ¿verdad? Cuidémonos, cuidémonos, por favor. Para Molinos Modernos, para CDCAP, es muy importante que usted esté bien cuidadito, bien sanito, porque más adelante se vienen los cursos presenciales y lo queremos ver acá, ¿verdad? Entonces, créame, para mí es un gusto poderles haber compartido esta formulación. Muchísimas gracias, don Rosendo Castillo, desde ahí, desde cámaras. A doña Patti. Doña Patti, Dios me la bendiga. Gracias por el apoyo ahí que nos está dando acá en CDCAP. Créanme que estamos nosotros muy alegres de llegar a ustedes por medio de Facebook. Y bueno, el próximo martes, nuestros amigos de Guatemala van a estar transmitiendo desde Ciudad Capital, y el miércoles les traemos una receta deliciosa, muy buena, pastel, un pastel muy rico, y con esto que nosotros le damos acá en Quetzaltenango, un pastel a lo super chivo, ¿verdad? Entonces, soy La Rivera, muchas gracias por ahí estar siempre en sintonía. Susan González, Cani Calderón, Laura Santana, dice, Rosendo Castro, Glendy Mazariegos, saludos, dice Eric Peláez, Vicky Hernández, Laura Javier, Pamela Guzmán, Claudia Fernández, a todos los que hoy nos están escribiendo y los que están con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que ustedes hagan esta receta, porfa. Dice Claudia Fernández, ¿cómo queda por dentro? Dice, ahorita se lo enseño, Claudia. Mire, vamos a partir uno. Vamos a partir uno por dentro con un cuchillo de sierra, ¿sí? Vamos a ver y vamos a... Muy bien. Vean esto, miren, ya me dieron ganas de probar ahora este porque es con cuchillo de sierra, ¿verdad? No, son bromas, no, ya no vamos a probar mucho, sino ya vamos a estar más gorditos de lo que estamos, ¿verdad? Bueno, no gorditos, hermosos diría yo, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue un buen, ahí sí que un gusto estar con ustedes, y saludos, soy La Rivera, hice... Mogollón, gracias chef, Dios le bendiga y cuídese, y igualmente soy la Alourdes Marroquín, también gracias por estar apoyándonos y contestando ahí esas preguntas que nuestros mismos seguidores tienen, y bueno, ella nos está apoyando ahí, ¿verdad? Siria del Cid dice, bueno, también están ellas ahí, Siria del Cid está ahí comentando y todo. Gracias, Gabriela Galvez, se ve súper delicioso, no se ve, está súper delicioso, de veras. Gabriela, se lo recomiendo, hagan ustedes esto. ¿Saben qué? Vamos a dar un premio, pero no por suerte. De los que la otra semana me manden fotos que sí hicieron Kimbo, podemos rifar
algún producto de lo que hagamos la otra semana, pero solo dentro de los que sí hicieron pan Quimbo. ¿Qué opinan? Esa dinámica está mucho más buena. ¿Por qué? Porque así usted va a decir, no, yo me quiero ganar mi pastel de la otra semana y va a hacer su pan Quimbo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y eso vamos a estar haciendo para ver si pueden ustedes degustar de lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Muchas felicidades a todos, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Y para Molinos Modernos y CDCAP es un gusto que usted poderles haber compartido esta receta del día de hoy. Hágala, practíquela, comercialícela y va a ver que sus clientes se lo van a agradecer, porque esto es una delicia de pan. Y saludos a todos en Guatemala, Quetzaltenango y a lo largo de todo el mundo que nos están escuchando, Costa Rica, República Dominicana, México, El Salvador, Nicaragua. Saludos para todos, ¿sí? Y que Dios me los bendiga a todos y bueno, a seguir degustando, ¿verdad? Bueno, hasta pronto y bendiciones.